Ya en reiteradas ocasiones le hemos propuesto a la ministra del Interior poder ver distintas alternativas para expulsar migrantes que tengan antecedentes. Hoy día la región de Antofagasta demuestra una situación compleja en las cifras de expulsiones. Hemos oficiado ayer en la Cámara de Diputados para que se nos transparente cuáles son las cifras de número de expulsiones, cuáles son las que están pendientes. Por lo tanto, se abre la alternativa de poder expulsar a través de buques comerciales, de barcos. ¿Por qué esta alternativa? Ya que sabemos que a través de los buques de la gobernación marítima es imposible por acuerdos internacionales, etcétera, pero en barcos se puede, requiere voluntad política, requiere hacerlo por nuestro país, por nuestra nación, y obviamente con los acuerdos con los demás países, que no me cabe ninguna duda, ellos van a estar de acuerdo, respetando por supuesto todas las normativas vigentes de las personas que irían en estos buques, pero hoy día se necesita expulsar migrantes que tengan antecedentes con urgencia. Chile lo necesita, el norte lo necesita. Además, en estas próximas 2 semanas voy a visitar uno de los barcos que estaría disponible en Chile para poder llevar una cantidad de migrantes importantes a sus países como Colombia, etcétera, Venezuela o otros países. Por lo tanto, vamos a insistir, vamos a solicitar nuevamente una reunión con la ministra para decirle que sí se puede, es voluntad política y esperemos lo haga lo antes posible.